Llegaron también al Zócalo los gobernadores en funciones y electos de Morena para reunirse con el presidente López Obrador y con el Gabinete de Seguridad. El tema de la inseguridad y la violencia los congregó. Ahí está la fotografía. Algunos, como Claudia Sheinbaum, como Miguel Barbosa de Puebla, ya en funciones. La mayoría, gobernadores que asumirán en las próximas semanas, meses. Y ahí atrás, los secretarios de Marina, Defensa, la secretaria de Seguridad, el consejero jurídico, el jefe de la Guardia Nacional, el director de Migración. Abajo a la izquierda, la secretaria de Gobernación. Todos hoy ahí en el Zócalo, todos de Morena, para hablar del tema de la inseguridad. Se habló de concentrar esfuerzos en 50 municipios que hoy representan la estadística más grave, particularmente en el ámbito del homicidio doloso. Y acordamos todos sumar esfuerzos, entre muchos otros, acciones en las que debemos de trabajar de manera coordinada. Presentaron un esquema nacional de seguridad para poder abatir el delito del crimen, del homicidio doloso, y todos los procedimientos de articulación de Federación-Estado, no ningún plan de trabajo específico más que el de seguridad pública. ¿Se incrementa la Guardia Nacional o cuál será el objetivo? Bueno, es parte de lo que se comentó, que va a incrementarse la Guardia Nacional. El presidente López Obrador dijo que pronto se va a reunir también con los gobernadores restantes, los que no son de Morena, para tocar el mismo tema, el agobiante asunto de la violencia y la inseguridad. Al parecer va a estar en el centro de la toma de decisiones, pues en este segundo semestre. Y recordarlo, porque lo hemos dicho en más de una ocasión aquí, el tema central de cualquier transformación tiene que pasar también por el control, por la reducción clara de la violencia y la inseguridad. Difícil va a ser hablar de una cuarta transformación si no se reduce considerablemente el tema de la inseguridad.